nuevos desarrollos habitacionales en el Cerro del, Cuadro. Carretera a Chapala. Perdón, es periférico. Periférico.
vamos. ¿Qué sigue? Vamos en tren del aeropuerto de Midway hasta el centro. Welcome aboard Orange Line run 704. Pulaski is next. In the direction of travel, doors open on the left at Pulaski. Llegamos en el metro hasta allá de este Nacer. A 2 cuadras de Nacer. Así de sencillo. Vamos llegando a nuestro cuarto. Es el 780. Y esto fue lo que nos tocó en esta ocasión. Nuestra cama. Vamos a ver qué vista nos tocó. Ni más ni menos. El Parque Grand. La inmensa. Estamos justo frente a la famosa fuente de la corona. ¿El lago Michigan es el que está enseguida? ¿Al fondo? Sí, al fondo. ¡Wow! ¡Qué padre! Esto es vida. Esto es vida. Ya, bueno. Puro soplín. Es la, como dice Tarcisio. La buena vida. Y no quería venir. Por acá alcanzamos a ver Millennium Park. Estamos justo en la esquina. Bueno, pues aquí es donde comienza nuestra aventura del 2017. Así es. Bueno, vamos a ver a dónde apunta el huarache. Vamos a comer, tenemos mucha hambre. ¿Vamos de una vez a las pizzas? Jordanos. Oh, wow. ¿Quién es? Yeah. Wow. Y eso es para comenzar. Sí. Muchas gracias. Oh, muchas gracias. ¿Eh? Y ahí está el queso y el pepper. Ah, muchas gracias.
hoy me encuentro en Chicago, Estados Unidos, Chicago, Illinois, en Estados Unidos, y estoy en el edificio, en el Tribune Tower. Este edificio tiene una peculiaridad en su fachada, tiene incrustadas piedras, piezas de lugares y edificios históricamente famosos. Por ejemplo, esta es la de la residencia del Papa, la Sala Clementina. Esta piedra es la piedra de la, dice, Pavle Tower en Riga, en Latvia. Este es una de un templo en Filadelfia. Y sí, podemos encontrar muchos. La casa de Lincoln en Springfield, Illinois. El castillo de Morá en Gales, aproximadamente 1295. Esta piedra es de del Kremlin en Moscú, fue un fuerte en South Carolina, un fuerte en el sur, Massachusetts. En fin, es muy curioso de que tengan todas estas piedras incrustadas, e inclusive aquí hay mucha gente que no lo sabe. Sin embargo, pues, por un azar del destino, a mí me tocó saber, y aquí estamos viendo estos de Florida. Miren, hay muchas piedras muy interesantes. Déjenme mostrar por acá arriba. Esta piedra era de la Casa Blanca. Fue removida cuando hubo una, digamos, una remodelación en 1950 en Monte McKinley, en Alaska. Pues, yo no me alcanzo a leer. Minnesota, Site of the Kensington Burial Stand. Bueno, vamos a ver. Pero aquí se han puesto a esta exposición popular, a esta exposición permanente. Piedras hasta de muy modernas, por ejemplo aquí. Esto es de Pompeya, de los baños de Pompeya, Italia. Monasterio de San Miguel en 1108, de Ucrania. ¿Ya sé? De la Santa Puerta de San Pedro en Roma. De Tibileo de 1900, ¿qué? Y por acá, por acá vemos, quiero ver si encuentro algo muy interesante. Esta es de la Gran Pirámide de Giza del año 1600 antes de Cristo. El domo de la Catedral de San Pedro. Estos están prácticamente al alcance de la mano. Hay muchas piedras así. Missouri, Mark Twain's Pigeon Joy. Okay. Kentucky, la cueva de Mamut. Vamos a ver por acá rápidamente. El Salón de la Independencia de Pensilvania. ¿Cuál más? A ver si acaso logro encontrar algo. Una expedición a la Antártica. Kansas, Rhode Island. No, Rhode Island, Delaware. Aquí ya es más bien de la cuestión de Estados Unidos. Esa es. Naples. Uf. Esto sigue hasta por allá. Son prácticamente 150. Lo que no pude encontrar es, también hay una piedra lunar, pero como son propiedad de la NASA, se encuentran en una vitrina, pero no la encontré aquí en este primer intento. Vamos a buscarla y a ver si les puedo mostrar la piedra lunar.
Iniciamos el 24 de febrero de 2017. ¿Y a dónde va a ir, señora Tere? Vamos a ir a un lugar donde venden unos sándwiches, pero diferentes a los que normalmente estamos acostumbrados a desayunar. Ajá. Allá les vamos a mostrar un medio de unas fotos. Eso esperemos. ¿Verdad? Oh, wow. Qué guapa pareja. Bueno, sabe que uno le está haciendo el favor a la señora Tere. Oh, mira, no. Modestito el niño. Eso sí. Vámonos, pues. No es automático, hay que pedirlo. Uy, ahí viene. Vamos a ver qué encontramos en este nuevo día. Oh, hello. Hi. Estamos en el lobby de nuestro hotel y la señora Tere nos va a mostrar el camino a la salida. Si acaso se acuerda. Vámonos. Esta es la salida. Aquí sucede una cosa muy curiosa. Aquí es una zona de confort todavía, pero en cuanto salimos aquí, es una corriente helada. Wow. Ya estamos en la calle. Ahorita vamos a ver una cosa. Uff, amaneció muy, pero muy. Ay, un pastel así para Blanca. Blanca sería feliz. Blanca sería feliz con un pastelito de esos. Imagínate, para media hora. Vamos a ver. Muy nublado, muy bonito. Está fresco, pero frío, no, está haciendo. Corazón, tienes tu chamarra. Ve el chamarrón que tiene, Tarcisio. ¿Tú crees que sí va a tener frío? Sí. No, es la pasión que me está brotando por los poros. Pero voy a creer. Dicen los pajaritos, ¿a dónde se fue el sol? Ojalá pronto los caliente de nuevo. Nos encontramos en un lugar. ¿Cómo se llama este lugar, corazón? Fred Menger. Venden unos. Ah, algo así. Unos deliciosos sándwiches. Deliciosos sándwiches. Y aquí estamos de nuevo. Por segunda vez. Probando estos riquísimos sándwiches. Hechos con, ¿qué es? Jamón de pavo. Sí. Y huevo. A ver qué. ¿Cómo? Y un rico cuernito. ¿Qué tal mi vaso?
voltearlo para acá. La vista que tenemos es el Instituto de Arte de Chicago. Nos encontramos en el Millennium Park. Al fondo de estos edificios, por ahí en algún lugar está la Torre Willis. No se ve por la neblina. Y esto es Cloudgate, o más popularmente conocido como el frijol.
pide. Sí. Vamos a ver. A ver si nos toca. Haciendo negocios. Listos para el concierto. Amanecer del día 25 de febrero de 2017. Está comenzando a nevar. Es una pequeña, pequeña ventisca, pero ahí se ve. Se ven las plumitas. Estamos a menos 4 grados con sensación de menos 11. Esperemos que así continúe el día.
Qué hermoso se ve este rayo de sol. Traspasando las nubes. Nos encontramos en el hotel Crown Plaza. Nos encontramos en el hotel de Chicago. Si vemos aquí la ventana, está nevando. A ver si se puede ver poquito. Las plumitas. ¿Qué tal, corazón? Nomás aquí. Pues aquí nomás, viendo pues. Vámonos. Viendo el ice cream. Es el día sábado, hoy es sábado 25 de febrero del 2017. Después del cumpleaños de Papiringo, que se me olvidó comprarle pastel. Nos vamos a desquitar. Se nos olvidó la pasteleada, pero hoy nos vamos a desquitar. Así es. Hasta la vista. Hasta la vista. Baby. Aquí estamos saliendo del hotel Congress Plaza Hotel. Y vean lo que nos espera. Vamos a ver. Fascina muchísimo, está congelado esto. Al salir es muy fuerte. Está cayendo una levísima nevada, pero al fin se nos hizo conocer. La mira, nieve. Pero déjame ver si. La Menis quiere atrapar un copo de nieve. Se te deshacen de la mano, Menis. Qué bárbaro, corazón, sí. Qué bonito. Esto es. Vamos a ver. Vamos a explorar. A ver cómo nos trata el día. Ok, estamos afuera de nuestro hotel. De hecho es este el Congress Plaza Hotel. Y puse la dona para descansar en el avión. En la ventana para ubicar en dónde estaba nuestro cuarto. Inmediatamente salió a relucir. Y hoy mis mexicanadas, ahí está la dona morada. Seguimos explorando. A ver qué encontramos. Creo que hoy está haciendo más frío que las ayer y antier. Hoy está haciendo un poquito más frío. Sí, ciertamente. Prosigamos. Congress Parkway y Wabash. ¡Padre! ¡Qué padre! ¿Otra vez? Pero mucho. ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Qué bonito! Aquí, allá al fondo vemos Notre Dame. Vamos a proseguir.
enseñarles a dónde vamos a ir. Hasta allá. Ok, vámonos y sigamos caminando. Prosigamos. Pero no, no es tan agradable. ¿Sabe qué están haciendo este pedalito, no? El helicóptero. Es impresionante. El caso está que mientras esperábamos el... Espérate, Tere, Tere, Tere. Fantástica. Estamos llegando a un lugar que se llama Lou Mitchell's. Es un lugar histórico muy conocido y tiene la peculiaridad de que está considerado el primer lugar en donde inicia la ruta 66, la célebre ruta 66. Vamos a ver. ¿Qué dice por aquí? Está. Entramos.
Hemos salido del restaurante Blue Mitchell y Minis. Y mi plan es subirla hasta aquí, hasta sus cubinis. Sí, estoy temblando, me muero de frío. Sí, estamos a menos 13 grados. Vamos a subir hasta allá. Vamos a ver si lo logramos. Allá. Vamos caminando y el espectáculo que vemos es hermoso. Es hermoso. Está nevando totalmente. Está más fuerte. Está una pequeña nevada. Planeamos subir hasta acá. Hasta allá. Vamos rumbo a la Torre Willis. Pero lo que quiero que vean cómo está nevando, lo que nunca. Y fuerte. Excuse me, no speak English. Vámonos, corazón. Ay, Dios. Sí, este tipo de. Abunda este tipo de personas. Entonces, mi salida fácil es que no se habla. Es un lugar hermoso, sin lugar a dudas. Sobre todo aquí nos gusta admirar la arquitectura. Ese tipo de paisajes urbanos son hermosos, son espectaculares. Ya hemos llegado a la base de la Torre Willis. Tere, es por aquí. Welcome to the Sky Deck. You're on your way to the top of the tallest building in the Western Hemisphere. Along the way, you can watch as we pass by some of the tallest buildings, monuments, and structures in the world. Soon, you'll be enjoying what we like to think of as the best view in the world. On a clear day, you can see for miles and into four neighboring states. And be sure to check out the ledge, four glass balconies that extend out from the west edge of the Sky Deck and make you feel like you're walking in midair, 103 stories above Wacker Drive and the Chicago River. You're riding up this 1,450-foot modern marvel in one of the tower's 104 elevator cars. Your trip to the Sky Deck will only take about a minute and a half. That means your elevator is traveling at a speed of more than 16 feet per second. The tower opened its doors in 1973 and held the title of the world's tallest building for 25 years. The west antenna reaches 1,730 feet above the Chicago streets. We're now passing 850 feet and San Francisco's Transamerica Pyramid. 970 feet and the Yokohama Landmark Tower, Japan's tallest building. 1,062 feet and Paris's stunning Eiffel Tower, completed in 1889. 1,205 feet and the Bank of China Tower in Hong Kong. 1,250 feet and the Empire State Building in New York. And now we're here, 103 stories up. Welcome to the top. Aquí estamos de nueva cuenta. The top. Ciertamente es un día neblinoso, pero no deja de ser espectacular.
La depresión está más por acá. Vamos a hacerlo con calma. No hay prisa. Realmente la subida es muy veloz y si se alcanzan a tapar los oídos. Sí. Estoy tratando de buscar una buena vista y aquí está. Acá el fondo se ve. Y aquí está Tere, tomando las fotografías. Esta es la vista que tenemos desde el Skyline. Bajo mis pies. Hola, Tiqui. Acabo de encontrar el sombrero perfecto para ti. Espérame, espérame. Que no se vea. ¿Cómo lo ves? Creo que te va a gustar. Hasta la vista.
Hola Pepo, ¿cómo estás? Nosotros nos encontramos en la ciudad de Chicago. ¿Y qué crees que es lo que encontré ahorita? Aquí inicia la famosa, la histórica Ruta 66. Así que tal parece que estamos en los lugares más alejados posible. A ver cuándo la recorremos. Me gustaría mucho hacer esta ruta algún día. Saludos Pepo, que estés bien. Cuídate. Estamos en el Navy Pier de Chicago. Una increíble vista. Mira, ¿qué te parece la más corta? Tere haciendo negocios. Bajo no se ve. Entonces tengo que ser chica, mediana, grande. Dice que los precios varían mucho. No sé si quieres ser algo distinto para que veas. Algo de la silueta de los edificios que se recuerdan sobre el horizonte. Sí, así es. ¿Cuándo era así? Estamos de 11 de el sol apenas se asoma por ahí. Nuestras intenciones serían subir a esta rueda. Vamos a ver. Nos decían que si había mucho viento no podría estar apagada, es fuera de funcionamiento. Pero no, ya vimos que sí está trabajando. Vamos a ver. Continues to shine on the lakefront, stretching nearly a mile into Lake Michigan.
providing endless opportunities for discovery and wonder. Thank you for visiting Navy Pier. We hope you enjoy your ride on the Centennial Wheel. ¿Se verá nuestro hotel desde aquí? Debe de verse. Sí. Si gustas el parque. Imperceptible, casi. ¿Sale de repente el sol después de tanto frío? Sí, de hecho está nevando. Estamos a una altura pues ya considerable. Falta un poquito para llegar al. Seguimos girando. El sol se volvió a ocultar. Unos segundos fuera y otros oculto. Podemos darle 360 grados la vuelta y qué tan grande es el lago. ¿Es el lago? Michigan. Sí, sí, sí. Miren, voy a dar la vuelta 360 grados. Y vamos a encontrar el lago Michigan en todos lados. Estamos bajando. Yo le digo la rueda de la fortuna, pero no sé cómo se llama. Sí, no lo volvemos, pero sí creo que es. Panorama. De hecho se llama Centennial Wheel. Ah, ok. Esas dos torres, ¿qué serán, corazón? Es el tope, el fin de la del muelle. Ah, a ver si vamos por allá, está también muy bonito. Sí. Sí, ¿no? ¿Ve el tranvía que va saliendo acá a tu izquierda? Ese camionista fue el que nos trajo. Ah, sí, ese camión, sí. Sí, de Millennium Park. Son de los que nos traen y gratis. Es gratuito. Vamos bajando. Ahora se agarró bueno. Se ha terminado el ride, ¿no? Vamos de nueva cuenta ascendiendo. O sea que, no, se falta una botanita aquí, ¿no?
botellita. Ese es nuestro hotel, justo el centro es nuestro hotel. Exactamente. Detrás, el edificio este más alto, que se ve detrás, la antena, es la Torre Trump. El negro este, de peculiar diseño, es el Hancock. Por ahí en medio alcanzamos a ver este edificio de estilo neogótico. Es una hermosa ciudad, definitivamente. Ya se llegó la hora de irnos. Sí, veo muchas pollis, miren, muchas minis. Wow. Veo minis de. Imagínate. Ahí se ve. Sí. No, es que iba a decir que se podría hacer con tantas. Con tantas teles, pero. El problema no es lo que se puede hacer, sino lo que me van a hacer. ¡Papiringo!
Hola, hola. ¿Qué dice la buena vida? Estamos en afuera de la Macy's en Chicago y acabamos de encontrar algo que nos recordó a cierta persona. Vamos a ver. A ver si se ubican de qué se trata. Hermanita, vamos. Un buen cafecito con un pastel. A ver, una rebanada de pastel. A ver si con uno de estos tamaños si nos toca algo. Saludos. Bye, hoy es día. ¿Hoy es día qué? 27. Sí. 27. 26. 26. 26 de febrero del 2017. Esperamos volver a venir. La verdad nos encantó. ¿A dónde va, señora Tere? Vámonos al Free Fall. Muy dinámica, la señora Tere ha caminado como 20 kilómetros y no le baja la cuerda. Ya se ve allá, ahí está otra vez. Vamos corriendo. Que está sufriendo por... Está haciendo un frillazazo. Vamos a un cafecito calientito. Vamos, quiere algo calientito. Estamos en el reflejo en el vino. Hasta la vista. Guadalajara. Anda. Chicago, digo. Hasta la vista. No, sí le hace falta comer algo porque no sabe ni onta. Nada más este skyline. Prosigamos. A ver, señora Tere, platíquenos qué es lo que va a desayunarse. Le van a hacer hot cakes y esto viene siendo pollo. En vez de tocino, pedimos pollo y, bueno, pedí pollo con su huevo. Ajá. Y el rico café con crema. Y con esplenda, por supuesto. Ok. Buen provecho. Ahora sí, hasta calor le dio. Sí, la verdad. Está calientito aquí. Ahí está. Ahora sí, uno...
estamos en el Instituto de Arte de Chicago. Y una de las cosas que nos recibe aquí es esta impresionante estatua. Podemos ver la fuerza que Sansón está imponiéndole a abrir o separar las fauces del león. Lástima que esté tan alto. Pero vean la fuerza, vean el detalle de la melena del león. Qué bien lograda está esta escultura. La fuerza de las garras del león. Y el colmillo, el canino del felino incrustándose en la pierna izquierda de Sansón. A su vez le está imprimiendo fuerza con su pata derecha para liberarse de la opresión de lo que está ejerciendo Sansón. Qué hermoso está este trabajo. Ok, el autor es Cristoforo Stati, italiano, circa aproximadamente nació en 1556-1619. Sansón y el León. Fue hecho entre 1604 y 1607. Esta es una. Bueno, no se alcanza de verdad. Y aquí tenemos la firma del autor. Cristóbal Stati, de Brachiano, y está datada en 1607. Sigamos explorando. Justo en la entrada principal del Instituto de Arte, que es por aquí nos decían, subimos estas escaleras y nos encontramos con dos imponentes esculturas de Rodin. Este es uno de los 6 burgueses de Calais que le encargaron a Rodin. Veamos, los 6 burgueses, bueno, tienen su historia, ofrendaron su vida por una cuestión histórica muy importante que luego mencionaré. El caso está en que vean la severidad de su rostro, pero con decisión. Con decisión, la cual se refleja en sus manos. Ya les contaré la historia. Y acá tenemos a Adam Rodin. Fue a está su firma. Rodin fue a Roma a ver los trabajos de Miguel Ángel y luego hizo esta escultura. Bueno, hay otras esculturas. El caso está en que no sé si sea mi imaginación, pero yo sí veo clara influencia de Miguel Ángel en la obra de Rodin. ¿Cuál sería su influencia? En la pose. Prácticamente el ángulo en el que está su cabeza es lo que vemos en la Capilla Sixtina, así como la mano. ¿Sí recuerdan que Dios está tocando con su dedo índice el índice de Adán para darle vida? Ah, pues es lo mismo, nada más que, bueno, visto desde aquí este ángulo quizás sea un poco más perceptible. En la pintura de Miguel Ángel, el vaso está un poco más por acá. Rodin. He de confesar que Rodin no es muy de mi agrado por cuestiones quizás hasta incomprensibles, porque abandono a Camille Claudel. En fin, pero sus trabajos son impresionantes, definitivamente impresionantes. Continuamos explorando y por acá entramos y vemos algo
quien no se cansa uno de admirar. Vean el tamaño de esta obra. Calle de París, en un día lluvioso. Aquí en unos pocos pasos, en un centenar de pasos de estar en la calle, vemos aquí Renoir, Rodin, Monet, Manet. Yo me siento en el paraíso. Hay muchas personas que aman o idolatran o conocen la Gioconda, la Mona Lisa de Da Vinci. Pues mi cuadro favorito, mi preferido, es este de Renoir. Dos hermanas de Renoir. La explosión de colores es impresionante. Veamos el detalle. Vean las pinceladas. Es un hermoso cuadro de Renoir y siempre me ha fascinado. Yo tengo la fortuna de verlo aquí, directamente. Continuemos nuestra visita.
Y aquí van los ninis de regreso, a su nido. Ya, no vamos. El regreso nos cuesta $3 por persona hasta el aeropuerto. El viaje dura aproximadamente media hora, así que realmente es barato. No hay necesidad de pagar taxi, Uber ni nada.